Muy buenas chicos, ¿cómo están? Sean bienvenidos, yo soy Migo Bir. Estamos casi grabando a las 2 de la mañana, así que chicos, espero les guste este video. Recuerden que todo lo que vean en este video y todo lo que hable solamente son conjeturas mías, no tiene por qué ser nada relevante para ustedes, en el sentido de que solamente hago este video porque, pues bueno, he oído por ahí por internet que mucha gente está preocupado cómo vamos a armar a Furina, ¿vale? En este caso yo voy a darle una idea de cómo debería ser armada. No tiene que ser 100% así. Recuerden que cualquier creador de contenidos va a poner su opinión. Yo creo, bueno y firmemente, que esto que voy a ponerles es una forma de cómo armar a Furina y es cómo fácilmente usted puede armarla. Esto debido y este video lo he decidido hacer prácticamente porque he estado viendo que mucha gente se está preocupando por el arma de Baizhu, que básicamente el arma de Baizhu, ¿vale? Si nosotros vamos aquí a Game Winwit rápidamente y buscamos a Baizhu, ¿vale? Están preocupados pues básicamente porque el arma de Baizhu pues no termina siendo una buena arma, y bueno, sabemos que hay otras que pueden terminar siendo mejores para él, como por ejemplo inclusive el arma de 4 de 3 estrellas es mucho mejor que su arma. Y al sacar esa arma en el banner armas que se dice que probablemente vendrá con Furina, pues tampoco es que le sirva a muchos personajes, como pueden ver, Kokomi, Bárbara, Nubilet y Baizhu. Nubilet, pues bueno, ya saben que le pueden poner otra arma, no es necesario ni siquiera el arma de él porque se sube bastante daño crítico Nubilet solito. Bárbara tampoco es que se use mucho hoy en día. Kokomi, pues a raíz de que va a salir Furina, pues probablemente terminará sustituyéndola, con lo cual se va a perder por ahí, tampoco va a ser que sea la gran cosa. Encima Kokomi también tiene su propia arma y también le puede servir el otro set, inclusive, perdón, le sirve la otra arma, como ya dije, el cazador de dragones, y también le puede servir otro, por lo cual descartadísimo de esa parte. Entonces, mucha gente está preocupada por qué arma le voy a poner a Furina si en el banner de armas pues me toca el arma de Baizhu, ¿vale? Como tal, ya contesté la pregunta de Baizhu, qué arma le pueden poner a qué personajes. Obviamente el arma de Baizhu se le puede poner a otros personajes, no solamente son estos, pero son los que más destacan, sobre todo por su importancia. Bien, primero que nada vamos a conocer cómo está armada, cuáles son los puntos fuertes de Furina. Bien, esto que están viendo en pantalla son los puntos fuertes de Furina, sobre todo su vida base, que ya tenemos que es 15.000. El personaje de base por habilidades y por concepto de estas, no me voy a meter en contexto porque hay un video, os voy a poner un video por aquí arriba. Si usted quiere ir a ver las habilidades y hablar de ellas, no venimos a hablar de ello. Solamente lo tomo en cuenta porque quiero que vean y vamos a ver algunas cuestiones de números de ellos. No soy Theory Crafter, puede ser que esto me salga mal. Si hay algún Theory Crafter que vea mi video y os gusta, pues bueno, que él os responda esa parte, porque yo no me voy a meter en esa parte. Realmente es un juego que vengo a jugar porque me gusta. Y bueno, esto lo quiero hacer porque sé que mucha gente se está preocupando por ello, sobre todo en la parte de armas. ¿Qué puedo hacer si no quiero ir por ese banner? ¿Tengo que skipearlo? Lo más seguro es que tendrás que skipearlo. O bueno, si tienes el protoje más y obviamente los deseos, tirarás por él. Yo recomiendo que no arriesguéis. Ya vieron lo que pasa con el arma de Baizhu. Si bien los 88% de daño del arma de Furina viene bastante bien, de 88% de daño crítico, pues tampoco es que valga la pena a comerse un arma de Baizhu. Bien, lo primero y lo más importante, como ya dije, la vida base es de 15.000, con lo cual nos estarían faltando 25.000 de vida, lo cual ya desde ahí nos está diciendo que necesitamos varios artefactos de bastante vida. Bien, el otro punto fuerte que tenemos que tener cuidado aquí es que Furina es uno de los pocos personajes que escala a probabilidad, con lo cual ya nos está dando un 24% de probabilidad. Si queremos ponerle alguna otra arma de las que vamos a ver, hay que tener cuidado que nos vamos a pasar sobre todo de ese 50% que normalmente se busca. Recuerden que si se pasan a un 60%, 65% de probabilidad, no pasa nada. Recordemos que aunque no lleguen a los 40.000 de vida también que requieren hasta cierto punto Furina, que se está nombrando por ahí entre sus habilidades para que saque su mayor potencial, no es necesario que llegue a los 40.000 de vida de no ser posible, pero sí tratar de tener lo más cercano a esto. Total, la habilidad es escalable y no necesariamente tienes que tener el 100% para que sea una Furina muy buena, como muchos tratan de decir con esos 40.000. Ya tenemos el caso de Baizhu, que también yo lo menciono, o el caso de Nilou, donde no es necesario que llegaras, por ejemplo, a 70.000, como el caso de Nilou, como el caso de Baizhu, 50.000. Si bien en el caso de Baizhu sí especifica que aumenta la habilidad, en el caso de Nilou, pues tampoco no es que lo mencione. Y en el caso de Furina, que es el caso que estamos hablando, tampoco es necesario que llegue a ese tope, sino simplemente le marca como un tope en el cual podría sacar su máximo su máximo potencial. Perdón. Bien. Dicho lo anterior, tengamos en mente que tenemos un 24%, no le pongamos ese 2, de probabilidad.
pasemos ahora sí a las habilidades rápidamente para que usted sepa cómo se va a armar Furina. Bien, tenemos por aquí sus talentos, no os voy a hablar de ellos. Nos brincamos el de la... El de, en este caso, nos brincamos el del ataque, que es donde está el cambio que vamos a estar haciendo con los ataques cargados. Que eso ya lo expliqué o no lo expliqué en otro video. Y algunos me lo corrigieron y se los agradezco muchísimo en este video. Vámonos a la parte de las habilidades, que es lo que realmente nos interesa. No vamos a leer la habilidad como tal, sino vamos a ir a la parte de los daños, ¿vale? En este caso tenemos daño 9 o daño 8, que es lo que normalmente yo pongo. Todo el daño que estamos viendo aquí, al parecer es de vida, con lo cual ya nos está diciendo, nos está tirando por ahí el primer sablazo de que Furina va a vida. No nos va a importar el ataque, con lo cual no tiene relevancia para nosotros, ni en armas, ni en sets, ni en nada, ¿vale? Bien. Tenemos la segunda habilidad, que básicamente es lo mismo. Tenemos aquí que el daño de esta habilidad o ultimate vale 28, ¿vale? Vale 28% de la vida, con lo cual pues bueno, es un daño bastante altito. Otro dato que hay que tener importante es que va a pedir recarga de energía. O sea, que ya tenemos dos elementos súper importantes con los cuales ir armando a nuestro personaje. ¿Qué debemos buscar en un personaje como Furina? Sobre todo para hacer mucho daño la vida y como secundario, en este caso importantísimo, la recarga de energía. ¿Esto qué quiere decir? No que el daño crítico y no que la probabilidad no sean importantes, pero tienen menos relevancia para sacar el mayor potencial del personaje. Dicho lo anterior, con tener un 50% de probabilidad, con tener un del 50% de daño crítico, con eso es suficiente para que el personaje tenga un daño aceptable. De ahí para arriba, si llegas a sacar artefactos mejores, con mucho gusto lo debes de tener. Entonces, tomando esto en cuenta y antes de ir a las armas, vamos a armar un TXT donde podamos tener una idea de cómo debemos de armar a Furina. Primero que nada, debe llevar unos 40.000 de vida, ¿vale? Vamos a poner 40.000 de vida como máximo. Vamos a hacer grande esto para que usted lo vea, ¿vale? 40.000 de vida, siendo, si es posible, ¿vale? Si es posible. Si es posible que llegue, pues bueno, ponemos 40.000. En caso de no serlo, creo que con unos 35.000 o... Perdón, 35.000 o 30.000 es suficiente para que el personaje vaya súper bien y no tenga ningún problema, ¿vale? Bien, dicho lo anterior, también hay que tomar en cuenta que normalmente los personajes de nivel con recarga de energía... Vale, de 70 o normalmente los de 80 piden alrededor de 200 de recarga de energía. A priori, no estoy tomando en cuenta generación de partículas, no estoy tomando en cuenta reacciones, etcétera, que te pueden generar, o armas externas que te pueden generar recarga de energía. De base, en teoría, y esto en teoría porque estoy viendo solamente números, no estoy viendo la práctica, hasta que salga el personaje no lo vamos a saber, y lo mismo le pasaba a Nubilet, y ya ven lo que, en que terminó convirtiéndose en un buen personaje. Dicho lo anterior, yo le pondría en este caso entre 170 a 200 de recarga, ¿vale? Ya sea que lo usemos con un equipo normal o lo usemos con un equipo con doble... lo usemos con un equipo normal o usemos un equipo de doble agua. Bien, recuerden que el doble equipo, esto también va a ser necesario, de agua, les genera más vida, ¿vale? Con lo cual es un porcentaje, no recuerdo exactamente, pero nos genera un poco más de vida. Con lo cual ya estaríamos agregando vida a nuestro personaje. Dicho lo anterior, voy a quitarlo aquí, esto de doble agua porque no viene al caso, pero bueno, al final ya es para cuadrar. Bien, ya tenemos dos particulares, supongamos que tenemos esos 40.000 de vida, tenemos 200 de recarga, ¿vale? Dicho lo anterior, nos va a tomar, obviamente nos va a tomar que el cáliz, en este caso, tiene que ser de vida, en el caso también de probablemente, se me olvidó el nombre ahorita, del reloj, y... Inclusive puede llegar a pasar, ¿vale? Y esto lo digo porque no necesariamente vamos a tener que meterle daño crítico, como ya dije. Puede llevar el casco de daño crítico, obviamente, y los voy a mencionar más adelante. Pero yo consideraría que en el caso de que no alcancen el crítico, le pudiéramos poner casco de vida. Es dicho de otra manera, artefactos. ¿Vale? Vamos a poner artefactos. Reloj. Copa y casco a vida, ¿vale? Esto siempre y cuando no lleguemos a los 40.000. Pero si queremos que tenga algún critiquito, podemos quitar el casco y ponerle un casco a daño crítico, ¿vale? ¿Vale?
En el caso de la copa, si no queremos que tenga tanta vida, porque la queremos, por ejemplo, llegar a 30.000, que yo creo que sí debería llegar sin ningún problema a 30.000 de vida, pues en vez de ponerle una copa de vida, podríamos ponerle una copa de daño elemental, ¿vale? Copa a vida o daño elemental. En este caso sería de agua o de hidro, ¿vale? De esa manera estaríamos armando nuestro personaje. Los otros dos, como lo son la flor y la pluma, buscaríamos que tenga la vida porcentual y obviamente tenga recarga, siendo lo más importante. Y obviamente si le podemos poner daño crítico, lo más importante es el daño crítico. O sea, valores importantes del personaje: vida porcentual, primer valor importante; segundo valor importante, recarga; tercer valor importante, daño crítico. ¿Por qué no le pongo ¿por qué no le pongo probabilidad? Porque la probabilidad la podemos conseguir por arma o la podemos conseguir por artefactos, con lo cual la probabilidad va a ser fácil de conseguir hasta cierto punto, porque solamente necesitaríamos 26 puntos que se consiguen entre artefactos. Si tomamos en cuenta que son 5 artefactos y son 26 puntos, 5 por 5 son 25, con lo cual ya estaríamos teniendo ese 50% de probabilidad probabilidad crítica, con lo cual con tener 5 de probabilidad crítica, pues ya con eso en cada artefacto, ya con eso no tendríamos ningún problema. Sé que en el conjunto es bastante complicado conseguir probabilidad en todos los en todos los artefactos, pero así también la probabilidad no siempre es 5, a veces sube 10 y sucesivamente, y eso depende de la suerte de cada quien. Dicho lo anterior, ya tenemos una idea de cómo vamos a armar Furina. Primero vida en los 3 artefactos que les dije al final, recarga y vida en el caso de todos los artefactos, de ser más posible, llegando a un 200% de ser posible de recarga. Y obviamente tendríamos una Furina, siendo idealista, tendríamos una Furina que debería tener 40.000 de vida, ¿vale? 50 de prof, de ser posible 50 de daño crítico a 200, ¿vale? Perdón, 200, a 120 crítico, ¿vale? Y la recarga, pues obviamente, recarga de 170 a 200. En caso de que la recarga o la vayan a usar en algunos casos, y esto depende, vuelvo a repetir, depende de las partículas que vaya a generar y cómo se vaya a jugar, etcétera, puede incluso que la recarga sea de 140, ¿vale? Más o menos, 140 recarga, ¿vale? Pero esto, siendo sincero, es un decir y solamente funcionaría con doble hidro, ¿vale? Por lo pronto, 170 recarga, esto sería lo ideal, ¿vale? De no ser posible lo anterior, copiamos exactamente lo mismo, ¿vale? Copiamos exactamente lo mismo, pero en vez de ponerle 40.000 de vida, le pondríamos 30.000 para nivelar, 50 de prop, 50 a 120 y la recarga a 120. Sería lo ideal, ¿vale? Ya con eso no deberías tener ningún problema con tu Furina. Ciertamente vas a perder 10.000 de daño, pero lo vas a compensar con el daño crítico y la probabilidad. Bien, dicho lo anterior, ¿cómo alcanzamos estos datos que acabo de mencionar? Bien, pasemos ahora sí a las armas. Bien, sobre todo hay que tener en cuenta que también, a pesar de que Furina se va a armar a vida, el daño de Furina está en su habilidad principal. Si bien, como ya dije, el daño también de la última va en función de la vida, pues el daño de Furina va a estar escalando mayormente la habilidad, porque es donde van a estar los muñequitos en el campo que van a estar pegando. Así que por lo pronto le pondremos el set de compañía dorada. En caso de no tener el set de compañía dorada, pues podríamos ponerle algún set de elemental agua, que este pues básicamente va a hacer daño también en agua. Es decir, uno, o ponerle 2 piezas de vida, ¿vale? También esto podría ser súper importante, porque podríamos dejar también de lado este set y ponerle 2 piezas de vida, que en este caso serían el set de Zhongli y el set de Deya, ¿vale? Que serían 2 piezas y 2 piezas, con lo cual estaríamos ganando un 40% más de vida si es que vemos que no alcanzamos ese 40.000, ¿vale? Pero a priori debería ser este set para sacar el mayor porcentaje de daño. Bien, repito, esto puede cambiar, puede ser que veamos otro set. Esto ya más adelante os traeré otro distinto. Pero a priori puede ser este set o 2 piezas de cada set, como el set de Zhongli y el set de Deya, ¿vale? Que no me acuerdo sus nombres ahorita. Bien, en fin. Vamos a tener primero algunas espadas de 4 estrellas. Voy a mostrar algunas en pantalla.
Repito, esto solamente es mi conjetura por lo que he leído del personaje. No necesariamente tiene que ser 100% real y no tiene por qué creerlo. Usted pregunte donde usted quiera, es libre de hacerlo. Solamente es mi opinión y le pido que la respete siempre y cuando, si usted ve que hay algo malo, déjalo ahí abajito de la manera más amable. Déjelo ahí abajito, te equivocaste en esta parte, hay que corregir esto para que la demás gente que vea su comentario también aprenda. Recuerden que aquí aprendemos todos, yo solamente tengo mi punto de vista. Y tengo que respetar también el de ustedes. Y lo he hecho hasta el día de hoy. Así que espero lo mismo de su parte. Bien. Tenemos por aquí la espada de Favonius. Y ustedes dirán, bueno, ¿por qué la espada de Favonius? De acuerdo a la situación, Furina parece ser un personaje más soporte que DPS. Como la gran mayoría de los arcontes. Por lo cual, en este caso, pues si no tenemos otra arma que sacarle, pues bueno, la más fácil sería la espada de Favonius. Sobre todo porque le vamos a poner un poquito de probabilidad al personaje. Como ya dije en el set y en el... ¿cómo se llama? Vamos a ponerle en el set, con lo cual, pues bueno, y aparte ya trae 24, con lo cual, pues bueno, tendríamos libre el ponerle ese 61. Sobre todo nos va a ayudar a generar el ultimate, con lo cual nos va a ayudar a generar también más daño por vida, etcétera, ¿vale? Y pues bueno, también va a ayudar a recargar a los compañeros, sobre todo esa parte también viene bastante bien. De ahí tenemos el deseo ponzoñoso, que es la que mayormente se está manejando ahorita, sobre todo porque la tenemos refinada 5, los que tenemos jugando desde la versión 1.2, 1.0, algo así, 1.2, 1.1, no recuerdo exactamente, donde pues bueno, estuvimos en espina dragón, lo cual va a aumentar un 32% de daño a la habilidad y en un 12% su probabilidad crítica, lo cual, recuerden, ya teníamos, en este caso, teníamos probabilidad de 24, más 12 son 36, creo, pero es en su habilidad. No recuerdo si es exactamente aquí en su habilidad o al personaje que le da ese 12% en general. Si no es al personaje, pues bueno, es un 12% más de que salga un crítico en esa habilidad. Y pues bueno, ya teníamos que rellenar lo demás con probabilidad que ya dije que es fácil conseguirla con los artefactos. Bien. Este es el arma que yo considero que va a terminar usándose un poquito más con ella. Recuerden que era un 26% que se necesitaba de probabilidad. Pues bueno, con esta espada ya terminamos concluyendo que va a dar un 51, casi 52% de probabilidad. Con lo cual, pues bueno, ya con solamente la espada no tendríamos que buscar probabilidad en ninguno de los artefactos. Sino nos iríamos full a vida, full a recarga, full a daño crítico. Despreciando cualquier artefacto que tenga probabilidad crítica, sino yendo a puro daño crítico. Son artefactos muy difíciles porque sé que esa combinación es completamente difícil, pero puede llegar a suceder. Y obviamente si usted le sale probabilidad en alguno de los artefactos, no quiere decir que por eso no le pueda poner más. Pero bueno, con esto ya cerraríamos ese ciclo. Además, esta arma, así como el deseo ponzoñoso, si bien esta arma es de paga, por así decirlo, es del pase de batalla, pues bueno, es una opción, no me juzguen por esa parte. Bueno, yo tengo la posibilidad, si usted no la tiene, no pasa nada. Aquí también ya les di otra opción y tenemos otras pocas más que podemos mostrar por acá adelante. Bien, tiene 32% de daño tanto a la habilidad como al ultimate, con lo cual esto estaría haciendo combinación con, en este caso, el set de compañía dorada, con lo cual viene bastante bien para esa parte. Además, va a aumentar la probabilidad crítica de la habilidad, tanto del ultimate, con lo cual viene bastante bien y se acumula varias veces. Con lo cual, pues bueno, es un arma que no te va a dar vida, pero sí te va a dar probabilidad crítico y pues te va a ser más fácil conseguir otros estatus en el set. De ahí tenemos el vado del río Ceniciento, que si bien no es la mejor arma para Furina, nos va a regalar 45 de recarga, una recarga bastante aceptable. Además nos va a dar probabilidad en la habilidad, con lo cual recordemos que es donde está su punto fuerte de daño. Y además, tras usar dicha habilidad, nos va a dar más recarga. Con lo cual, compensamos la parte de recarga de Furina y podríamos ponerle probabilidad, quitando esa recarga, quitándole un poquito de recarga en el set. Pues buscaríamos daño crítico y probabilidad en el set como vida. Con lo cual, pues bueno, viene bastante bien, ya sea vida plana. Bien, tenemos el sable de Darsena, que ya está precisamente en este banner de ahorita, actualmente, cuando está viendo este video. Con el New Billet, si usted quiere sacarlo, pues bueno, saque uno nada más para probarlo. Por si las dudas, si no tiene para tirar protoger, si no tiene para tirar deseos, no lo haga. Tampoco le estoy pidiendo que lo haga, solamente es una idea. Yo voy a tratar de conseguirlo, a ver si en estos días le tiro antes de que se vaya el banner, le tiro dos. Para que cuando venga Furina, pues bueno, tengamos la oportunidad de probarlo, si vale la pena con ello, ¿no?
¿Por qué digo que vale la pena o puede valer la pena? Por ese 41.3%. Recuerden que tenemos que llegar a 40.000 para sacarle el mayor porcentaje o aproximadamente a la mayor cantidad de vida para sacarle el mayor daño posible, tanto en habilidad como el Ultimate a Furina. No es un arma que van a conseguir fácilmente a rango 5, porque obviamente hay que sacarla por banner y es difícil conseguir 5 de esa manera, sobre todo porque desperdicia deseo para personajes, pero yo creo que con uno ya es suficiente. En cuanto a su habilidad secundaria, pues tampoco es que sea la gran cosa. Le va a dar algo de maestría y algo de recarga, con lo cual, bueno, compensa en la parte de recarga, y en la maestría, pues tampoco es que, no es que nos vaya a hacer falta, porque si bien la maestría es buena, no es que Furina la vaya a aprovechar demasiado, ¿vale? Bien. De ahí tenemos la hoja afilada celestial, nos va a regalar por ahí una probabilidad crítica del 4%, lo cual tampoco está mal. Obviamente si la consiguen a rango 5 sería 8 y a casi un 10%, con lo cual viene bastante bien, pero no la van a tener a ese rango, ni yo la tengo. Y supongo que los ballenas probablemente la tengan, pero no lo sé tampoco. Es un arma que nos va a dar 55 de recarga, nos va a dar 600 de ataque, el ataque es despreciable, no me interesa. Nos va a dar el aumento de probabilidad, lo cual sí vale la pena porque obviamente nos quita un apartado casi 5%, que es lo que yo les mencionaba que podía ir en un artefacto. Y al lanzar la habilidad definitiva, obtiene la fuerza perforante, nos va a dar algo de velocidad de movimiento y velocidad de ataque. La velocidad de movimiento nos va a servir para esquivar, no es que sea la panacea y no es que se necesite esquivar tanto en Genshin. La velocidad de ataque sí que va a ser un poquito importante, porque recordemos que Furina en su segunda habilidad, ¿vale? En su segunda habilidad o constelación, si no mal recuerdo, por aquí estaba la constelación, déjame buscarla, ¿vale? Nos permite que podamos hacer ciertas combinaciones con sus habilidades, ¿vale? Aquí nos pide que obviamente cuando hagamos algún ataque, quizá cuando hagamos un ataque normal cargado descendente, pues va a transformar el daño en hidro y además va a activar algunos efectos tanto para Ausia como Neuma, con lo cual, pues bueno, en ese sentido esta arma de aquí, ¿dónde está? Vale, esta arma de aquí, pues bueno, nos va a ayudar a que esos cuatro ataques que necesita pegar Furina, pues bueno, sea más fácil llegar a esos 7 ataques. Mucho más fácil. Necesita 7 para activar al máximo esa habilidad, su mayor potencial, con lo cual ese 10% de velocidad de ataque, pues bueno, va a ayudar un poquito a conseguirlo. Lo demás son daño de ataque normal y cargado, infligiendo, con lo cual vamos a hacer de estos ataques normales y cargados, obviamente, bastante bien. Pero el ataque, pues bueno, recordemos que el ataque es despreciable en ese sentido. Solamente nos va a servir para el daño de la habilidad. Pero bueno, veremos si funciona o no. Pero por lo pronto es un arma que puede a priori funcionar. De ahí tenemos el cortador de Jade, aquí empiezan los problemas. El cortador de Jade, si bien es un arma que puede llegar a subir la Furina, ese 44, pues bueno, lo hace un poquito desfasado de la probabilidad. Estaríamos hablando de un 60 y tanto de probabilidad, siendo que no necesitamos más de 50, entre comillas, porque tampoco es que vayamos a buscar una Furina que tenga 200 de daño crítico, pero bueno. Eso ya depende de la formación de cada quien. Con lo cual, pues bueno, teníamos un 68% más o menos de probabilidad. Lo que sí es importante en esta arma es que nos va a dar un 20% más de vida, lo cual nos va a ayudar a llegar a ese 40.000 de vida, con lo cual viene bastante bien. Además, el personaje que lleve esta arma tendrá 1.2 de bono de daño de ataque, que ya sabemos que es despreciable, en proporción a su vida máxima. Con lo cual, pues bueno, también en esos ataques cargados, pues terminará afectando de una u otra manera. De ahí tenemos Reflejo de las Tinieblas. Esta sí que puede llegar a funcionar un poquito más bien con Furina. Recuerden que dejaríamos los 5 de probabilidad por cada artefacto. Viendo que nos daría un 44 más de daño crítico. No es súper daño crítico. Y de hecho, con trabajo llegaría al 120 de daño crítico Furina. Aún así, estaríamos con un arma que sirve bastante bien. De esta parte solamente serviría, en este caso, el bono de incremento del 12% hasta aquí, creo que es hasta la primera parte. Y la segunda parte, si bien va a funcionar más o menos, tampoco es que Furina vaya a estar metiendo muchos ataques normales. Por lo cual, tampoco es que sea bueno. Sí que va a subir quizás un porcentaje que sería 8, máximo 16, por la habilidad definitiva. Esto ya habría que verlo in-game si logra activar los 3 puntos. Con lo cual sería un 28 más de daño, más ese 12, con lo cual viene bastante bien. Si tiene refinamiento, pues bueno, ahí está esa arma que puede llegar a servir la Furina. Tenemos la llave de Nilou, que considero que también es una buena arma para ella, le puede llegar a funcionar. 66% de vida, es una burrada, sobre todo para Nilou, lo cual haría que, por ejemplo, si le ponemos esta, podríamos retirar algunos de los artefactos de vida y cambiarlos a, por ejemplo, en la copa, cambiarlo a bono daño
Hidro, con lo cual viene bastante bien en ese sentido. Perderíamos la habilidad de daño crítico, pero ganaríamos más vida, con lo cual dejaríamos más daño hidro, con lo cual al final es daño convertido. Además nos va a regalar un 20% de vida. Además de eso, también nos va a aumentar la maestría, creo, de los compañeros en un 0.12%, lo cual viene bastante bien. Y otros bonos que no voy a explicar porque se me está haciendo más largo el video y no quiero que se me vaya tanto. Bien. Eso sería la parte de esta arma. De ahí tendríamos el arma de Furina, que bueno, pues bueno, ya saben que da 88% de daño crítico, con lo cual, pues bueno, va a estar bastante bien. Hace daño por conversiones de vida, aumenta también un poquito más la vida en función de los compañeros, etc. No me voy a meter a hablar, ya esto lo veremos más adelante. Y nada, chicos, eso ha sido Furina. Espero os haya servido esta información. Perdón si me he tardado 24, 25 minutos, poco más. Pero bueno, he querido hacer este video para apoyarles a aquellos que tienen dudas y bueno, tengan una certeza de que pueden construir una Furina sin gastar más allá de lo necesario. Yo soy Vir, me despido, no sin antes decirles muchísimas gracias por el video. Espero que los que hayan llegado hasta aquí le den un like, suscriban, compártanlo, porque si bien no es una información que no pueda encontrar en ningún lado, lo hago con el cariño y el amor para que usted pues, no se siga preocupando por si va a tirar el banner de Baisu o no. Yo soy Vir, me despido y nos vemos hasta la próxima. Bye.